Mi nombre es Armando Barreno. Actualmente estudio en la Universidad de San Carlos, la carrera de la docencia en matemática y física. Mi papá llegó a completar únicamente la primaria. Mi mamá alcanzó el tercero básico. Y entonces siempre han tenido esa visión y esa idea de que los hijos deben hacer mejor las cosas y que si ellos tienen que hacer algún sacrificio con tal de que nosotros podamos tener mejores oportunidades de vida, mejores condiciones de vida en el futuro, que ellos están dispuestos a hacerlo con tal de que nosotros podamos vivir mejor. Mi papá me comenta y me dice que no tiene que ver el estudio para el hecho de que uno puede hacer algo por la sociedad, porque él es uno de los que siempre ha pensado en que como comunidad, como sociedad, siempre debemos luchar para que podamos vivir mejor. No importa las limitaciones o las oportunidades que uno pueda tener, sino esa convicción de querer hacer cambios positivos para mejorar a un colectivo, a una sociedad. Gracias, amor. Yo soy Miguel Barreno Barrene y soy papá de Armando. Yo, Mercedes Teresa Sutsunum, mamá de Armando. Hay dos cosas muy importantes, digamos, para que los hijos salgan adelante. En primer lugar, el papá tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Que no tenga vicios, que no anda por malos caminos. Uno es, ¿verdad? Y dos, que la unidad entre la pareja también, eso es muy fundamental para educar a los hijos, porque nosotros, digamos, las decisiones siempre lo tomamos los dos y lo pensamos y lo analizamos, ¿verdad? Y Armando, ¿por qué salen ellos así avante en sus estudios? Es porque hay una disciplina que nosotros les hemos inculcado desde pequeños, ¿verdad? Pensamos que igual derecho tiene la mujer que el hombre, porque de pequeño lo manda a lavar trastos o a barrer. Aunque no salga bien, digamos, todo, pero uno lo repite, pero por lo menos ya lo hizo. Y yo los mandaba al molino antes cuando eran pequeñitos. Primera vez no quería él ir a echar molido. ¿Por qué? Le decía yo. Porque yo siento que solo yo voy a ir a echar molido, las personas o mujeres se van, no. Todo es igual, pero nosotros ni un momento que les decimos que no lo hacen porque tiene que ser la mujer, no. Nosotros los hicimos igual, mujer y varón, todos trabajan, todos lo hacen, los oficios, en la cocina y también afuera las mujeres dicen, a veces queremos trabajar en el campo, trabajen, es libre, nadie les va a regañar, todos quieren aprobar a trabajar. Sí, una de las cosas, si me permite, digamos, que necesite en la familia para salir adelante es el diálogo, la comunicación con los hijos. Yo al menos platico tal vez una vez al mes, me siento con ellos, o sea, siempre hablo. Si tienen algún problema, no tienen problema, siempre lo hacemos. Pero hablamos mucho, platicamos mucho con ellos, les hacemos conciencia que escogen las cosas buenas y lo malo que no lo agarren, ¿verdad? Porque aquí de todo hay, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos ha ayudado a salir adelante, ¿verdad? El diálogo y la comunicación es lo que necesiten, digamos, todas las familias, ¿verdad? Para salir adelante y para que este país que se llama Guatemala salga adelante. Tenemos que educar a los niños desde pequeño y también el diálogo y la comunicación, eso es muy importante en las familias. Dentro de la iglesia se cuentan con espacios para jóvenes. Pasé a formar parte de la directiva central ya de jóvenes que coordinaba 44 comunidades del municipio, casi abarcábamos todo el municipio de Totonicapán. Al conocer estas comunidades me llamó bastante la atención el hecho de que las mujeres eran la población más vulnerable. Las mujeres a muy temprana edad pues quedaban embarazadas, tenían que casarse y entonces eso de alguna manera
limitaba el desarrollo propiamente de la mujer y obviamente del bebé que venía en camino, ¿verdad? Los indicadores de desnutrición crónica son los más altos en Santa Lucía, que es un 70% de prevalencia de desnutrición. Y en algunos de los casos, también que los matrimonios ya eran concertados y obviamente con hombres mayores que ellas, o algo inadecuado que no iba y que no tenía nada que ver con cuestión de buenas prácticas culturales, era cuestión de derechos humanos también. Nosotros fuimos acercándonos a ellos, haciendo conciencia de esta realidad. Muy bien, el día de hoy estamos aquí con un grupo selecto de invitadas para abordar un tema muy importante. Principalmente Guatemala se ve afectada por la desnutrición crónica. Este tipo de desnutrición se nota en la estatura del niño. Muchas veces vemos que un niño se ve bien, pero cuando nos dicen la edad del niño, dicen que tiene 5 o 6 años y nosotros nos notamos que es de 2 porque tiene muy baja la estatura. Luego surge esta iniciativa de la red de hombres por la salud, educación y nutrición, que por sus siglas se conoce más como REDOCEN. Es una instancia de sociedad civil que aglutina diversas organizaciones, tanto religiosas, académicas, sociales. Lo que se busca dentro de es inicialmente sensibilizar a los hombres en estos temas. Se ha iniciado primero a sensibilizar a los jóvenes. Aparte de sensibilizar, también está esa parte de hacer vigilancia ciudadana para que las autoridades puedan garantizar acceso a salud, acceso a educación, acceso a alimentación a toda la población. Solamente, gracias. Mi nombre es Jackson Giovanni Tello Cano, tengo 20 años. Bueno, principalmente y sin mentirte, yo pensé que era un grupo de bisexuales, no voy a mentirte, va. Cuando me invitaron, ¿verdad?, pensé en que era una labor social y me atrajo mucho el tema de las nuevas masculinidades que trabajaba la red. A la primera reunión que fui, sinceramente estaba temblando y bueno, para mí fue una gran oportunidad, ¿verdad? Yo quería participar y qué bueno que me incluyeron. Si mal no recuerdo, yo conocí a Armando en una presentación de resultados. Desde el primer momento en que lo vi, dije, wow, qué potencial tiene este cuate, va. Y bueno, quise conocerlo, la verdad. Quise acercarme a él porque me parece que es una buena influencia. Que te digo, es un máster. Para mí es el pro de la red, así le digo yo, ¿verdad? Porque sinceramente lo admiro bastante. Es deber de todos cuidar a esa niña linda para que no se hunda, es que no está preparada, le venden cuentos de hadas. Es bastante ingenua porque no conoce la verdad, la cruda realidad. No te dejes llevar, no imaginas la miseria, te contaré la historia. Es que un niño no puede dar vida a otro niño. Ella sufrirá, ella llorará y en parte por ti. El arrepentimiento toca tu puerta y hoy es lamento. Te toca sufrir porque no esperaste el tiempo correcto. Entonces uno de los sueños que yo tenía era de que pudiera tener la oportunidad también de abrirme espacio a nivel nacional. Y por qué no decirlo también a nivel internacional, y tuve la oportunidad de recibir un curso en los Estados Unidos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Considero a partir de ahora todos los conocimientos y lo vivido allá, pues de alguna manera me sirva para poder mejorar, apoyar y aportarle al trabajo que realiza la red. Es lo que anhelo, y que también el trabajo de la red pueda continuar, ¿verdad? Porque también nosotros queremos que esto vaya mucho más adelante. Y no solo porque nos interesa cambiar esa percepción que se tiene de los hombres, de que únicamente son parte del problema, sino que también pueden ser parte de la solución que necesita la sociedad hoy en día.